urgente, nuevas, justamente novedades, porque hay un rastrillaje que se realizó en un punto de la provincia de Corrientes a partir de la declaración de una pequeña, de una chiquita, que le cuenta a su maestra que su papá había enterrado en una bolsa a un nene. Con este dato, la maestra acude a la justicia y finalmente todo resulta en un nuevo rastrillaje en busca de Loan. La nena había dicho, papá enterró a un nene en una bolsa negra en la casa. Así es que con drones, perros y policías comenzaron los rastrillajes en el día de ayer también. En este lugar, fíjense, ahora te voy a mostrar en el mapa, porque no estamos hablando de las proximidades de 9 de julio. Fíjense, acá te lo puedo mostrar, 9 de julio está aquí, la ruta 12, y el rastrillaje se realizó en Burucuyá, puntualmente en un paraje llamado Loma Alta, en donde está la finca del padre de esta nena, que llamativamente, Bobby, tendría alguna relación con el hijo de María Victoria Caillaba, Jorge Bertón. Sí, primero lo que alertó y conmocionó es el testimonio de esta nena, ¿no? Relatando lo que relata. Después, cuando uno analiza distancias, es 1 hora y media, 1 hora 40, ¿eh? No queda tan lejos en Burucuyá de 9 de julio. Son, dependiendo qué camino haga uno, 140 kilómetros aproximadamente. Así que esto causó conmoción, sobre todo viniendo de una criatura, ¿no? Que generalmente no estructuran un relato a partir de una fábula, de una mentira, sino que le dieron bastante credibilidad. Espontáneamente, Bobby, una nena en jardín de infantes termina comentando a la maestra con total inocencia, diciendo esto: mi papá enterró a un nene en una bolsa negra. Esto es lo que comenta, y por supuesto, a ver, nadie relacionó inmediatamente con el caso Loan, pero empezaron las diligencias una vez que desde el colegio avisan que esta chiquita había hecho este comentario. Lo cierto es que se termina recorriendo, se termina rastrillando. Recordá que no es la primera vez que van a rastrillar y revisar en lugares donde aparece la tierra removida. Por supuesto. Ya hay antecedentes, que incluso solicitados por la propia familia, a la vera de la ruta 12, recuerdo un lugar. Una de las últimas diligencias que se hizo habrá sido hace un mes atrás, un poquito más, donde han encontrado tierra removida, han ido a revisar a ver de qué se podía tratar esa situación. Y encima acá, un dato extra, que es que había cierta posibilidad de reconstruir un vínculo entre esa finca, la finca donde la nena relata que su papá habría realizado esa maniobra de ocultamiento, de enterrar allí algo envuelto en una bolsa de consorcio o en algún nylon. Rastrean que esta persona, el dueño de la finca y el padre de esta criatura, cuando hay cosecha de sandías, se vincula comercialmente con un familiar directo de María Victoria Caillaba. O sea que encima ese vínculo comercial, que es momentáneo, es de determinada época del año, cuando se produce la cosecha de las sandías, generaba además un factor extra inquietante. Imagínate, si una chica al azar, una nenita al azar, hace un comentario de este tipo y resulta que esta finca tiene relación con Jorgito, como le llaman el 9 de julio, Bertón, a quien la justicia también ya le inspeccionó una lancha, a la que le inspeccionó una camioneta, y a mí me dijeron en este fin de semana, atención, porque está entrando en el radar de la investigación nuevamente Jorgito Bertón. Fito, la verdad inquietante esto que se estuvo desarrollando este fin de semana en medio de la investigación por la desaparición de Loan. Sí, ojalá que traiga un poco de claridad, porque le agrega mayor confusión a la cuestión, Pablo. Me parece que va a ser crucial qué lugar señale la nena, de dónde el padre puede haber estado, y obviamente los perros
van a ser de vital importancia en todo esto. En primera instancia, el primer recorrido que hace el rastrillaje hasta ahora no ha encontrado absolutamente nada. Por supuesto que se ha tomado por cierta la declaración de la nena por fuera de la justicia. Es un comentario que le hace la nena y que hay que atender. Por supuesto, siempre todos los profesores, maestros, directores de los colegios, cuando escuchan algo así, hay que reportarlo a la policía y esto termina en el rastrillaje. Jorge. Comparto con Fito que esto trae más confusión, pero mucha más confusión de la que ya hay. Saludo a mis amigos en Burcuyán. En Burcuyán ladra un perro y todos saben de quién es. Imagínense si van a enterrar a un chico. Lo cierto es que ni el abogado iluminado que dijo que en 5 días esto estaba solucionado, ni deteniendo a gente como la de Fundación Dupuy, en forma que no corresponde para manchar la institución, con eso no se va a llegar a la verdad. La verdad se va a llegar a través de la justicia y la justicia tiene que ser seria. Claro que esto trae más confusión, pero ya nos dijeron el Puma, el Pomerito, repito, el abogado iluminado. Meter preso a gente de la Fundación Dupuy, ¿eso sabe qué trae? Confusión, es sí. Lo que siempre pasa. Confusión y, por supuesto, nuevamente sobrevolando las dos sospechas o las dos hipótesis. En un caso, la del accidente, si es que finalmente tuvo algo que ver Pérez y Caillaba en esta lógica que planteaba José Codazzi, ustedes lo recuerdan, o si directamente pudo haber un ataque sexual también, como se plantea desde la querella. Y les quiero contar algo, un pequeño secreto. A mí me adelantaron durante este fin de semana que podría haber nuevos movimientos en la querella, que podría haber alguna rotación de abogados por ciertas disconformidades o cierto conflicto interno que tienen. Incluso la familia que está solicitando para esta semana una reunión porque ellos mismos quieren empezar a salir a hablar nuevamente a los medios de comunicación, situación que les ha sido negada por cuestiones de estrategia de los abogados de la querella, en medio de un verdadero revuelo de abogados, en donde, como veíamos, resiste Mónica Chiribín, a la que le han confirmado que sigue en la defensa de Laudelina, la jueza se lo confirmó, pero hay modificaciones muy importantes con algunos de los abogados defensores. Por ejemplo, se retiran Pierri y sus colaboradores de la causa, defendían a Maciel, quedan afuera, y también se retira Osuna, a quien Lear Benítez revocado su permiso para representarlo. Jorge. Te voy a decir una cosa antes, Pablo. Dale, perdón, dale, chiquita, recibe Fito y entras. Quedemos claro que la familia de Loan no dejó de hablar por consejo de sus abogados. ¿Por qué? Porque no estaba Gallego en la defensa cuando dejaron de hablar. No, ellos dejaron de hablar cuando lo sacan a Burlando y van a ver al gobernador. O sea, van a ver al gobernador. No es Méndez, te pregunto, ¿no es Méndez en ese caso quien queda como encabezando la querella y decide armar otro tipo de estrategia comunicacional? Deja de hablar Méndez con la prensa. Sí. Dice que él no fue a ver al gobernador. Deja de hablar la familia. Sí. Y recién luego que aparece Gallego en la defensa, empiezan a hablar a alguien de parte de la familia. Habrán estado 2 semanas, porque se hablaba de otro abogado que iba a ir, ¿te acordás? Sí, el de Caso Cabezas. El Caso Cabezas, Alejandro Becky. Becky. ¿Está? No, que al final estuvieron no. 2 semanas sí. Sin hablar y sola, y tampoco hablaba el que pide la detención de Laudelina, porque yo sigo insistiendo que Méndez, así como venía acá y se sentó acá, que le pedimos sí. Un día que lo recibiera Patricia Bullrich, uh-huh. A Méndez y a, sí. y al papá de y a José, sí. Que venga y se siente acá y explique, o salga, y por más que sea un colega, que diga por qué pedía la detención, 5 detenciones de Chiribín, y por qué dejaron de hablar. Porque vos no podés ir a la prensa, no porque tengan que hablar con nosotros. La hice muy larga, sí. Perdón, Jorge. No, dale, no importa. No porque tengan que hablar con nosotros, pero cuando vos vas a buscar por un nene, no podés dejar de hablar del nene. No podés, sí. Bobby. Uh-huh. No podés, Jorge. ¿Coincidís conmigo? Totalmente, claro que sí, totalmente. Bien, pero, decime, Jorge. Bueno, quiero decir algo. Torre Laureina. Sí. Tratando de imponer el tema del accidente. ¿Sabes cuántas denuncias, como lo acaba de decir Fito Baqué, recibió una colega, la doctora Mónica Chiribín? 5. 5 pedidos de prisión. Claro. Sí. Rechazados todos. ¿Vos sabés cuánto pidió Codazzi?
Y ahí te das cuenta. Te das cuenta que tratan de ensuciar todo, claro. Y yo tiene razón Fito cuando dice que aparece otro abogado y que ahí un poco empiezan a hablar. Pero la realidad es que a la familia le dijeron, ustedes no hablan más. Y yo le voy a decir a sobre todo a la persona que me escribe en WhatsApp de la familia, hermano, tenés todo corriente que quiere encontrar a Loan. No te quedes callado, porque callado no lo vas a encontrar. Yo sé que quieren hablar y te digo algo que nos pasa a nosotros como periodistas que seguimos el caso cuando estamos en la calle. Vayamos donde vayamos, se lo comenté a la jueza, pude tener un pequeño contacto con la jueza. Vayamos o a donde vayamos, la gente nos pregunta si Loan está vivo o está muerto, qué pasó con Loan. Y la verdad es que nosotros a esta altura, con 137 días, no te lo podemos decir. Incluso viene información en off de gente que deja la defensa y nos trae nuevamente la hipótesis de la trata. Nosotros, la verdad, de hecho, por eso y de paso aprovecho para pedirle a la justicia que tienen este espacio abierto para comentarle a la sociedad todo lo referente a esta causa, para posicionarnos en qué punto estamos, mientras continúan los allanamientos. La curiosidad me mata, Pablo. Se llama a periodistas a declarar, están 6 horas declarando los periodistas. La curiosidad me mata. ¿Cómo llegás vos a hablar con la jueza y por qué? ¿Lo podés decir o no? Porque esto para que vea que nosotros no hablamos... Yo hablamos entre nosotros. Como periodistas, nosotros vamos a todas las fuentes. Sí. Le preguntamos a los abogados, les preguntamos a la familia, les preguntamos a los fiscales, le preguntamos a la jueza. Ah, fuiste en rigor periodístico, que no te citaron. No, porque están citando periodistas Han citado periodistas que han declarado y nos han contado de alguna manera qué es lo que han declarado. 6 horas de declaración. Simplemente nosotros como periodistas, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta el interés que hay en esta causa y sobre todo a 137 días, simplemente fue un contacto telefónico en donde con total respeto intercambiamos algunas palabras y la doctora nos dijo que en algún momento seguramente iba a poder darnos algunas definiciones. Está en el momento, por supuesto, de la investigación que se avanza hacia el mes de marzo con toda una implicancia en corrientes políticas, porque se vienen las elecciones, porque hay, por supuesto, desconfianza, mirada con desconfianza. ¿Trabajará en paz la jueza a esta altura? Yo creo que sí, Pablo, y la sigo bancando en esta investigación. La sigo bancando a la jueza y aclaro que fui uno de los primeros críticos cuando se demoró en tomarle aquella declaración de un viernes que pidió la Audelina, que lo puso al miércoles y el jueves a Benítez y el viernes, ¿te acordás? Para mí, nosotros, ¿no? Pero yo creo que está trabajando bien y que si tiene algo no lo va a decir y si no tiene nada tiene que seguir sin decirlo hasta que aparezca algo. Porque hay una... A ver, yo te hubiese dicho de entrada, habiendo caminado a tribunales, te digo, bueno, en menos de un mes se quiebra alguno. Claro. Nada. Y no pasó. Pero no es que no saben, entonces no se pueden quebrar. Vos te quebrás cuando sabés y no decís algo. Alguien sabe de esos 7, alguien sabe y no se están quebrando. Sí. Entonces la investigación, y son los primeros, porque siempre acá con vos, con Bobby, con Jorge decimos lo mismo. El lazo empieza, la espiral del caracol empieza en la zona cero, en el Naranjal. Y ahí, los que están ahí, no habla nadie, Pablo. Entonces, por eso la banco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, seguramente, hay audiencia todos los días, son de muchas horas. Imagínense ustedes que el otro día, la semana pasada, entre 2 periodistas que declararon, Cristian Balbo, nuestro colega, es uno de los que declaró como testigo, porque querían ver la mirada de la prensa, aparentemente. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de llamar a los periodistas a declarar, pero bueno, la jueza lo dispuso así y sé que nuestros colegas han hecho un relato pormenorizado de todo lo que vieron y de todo lo que vimos, que mucho te lo vamos transmitiendo. 12 horas acá. Entre los dos. Son 12 horas entre los dos, aparentemente con información muy importante para la justicia, sí. Quiero decir esto. Es una causa que a cualquier abogado normal le interesa, porque trasciende, porque le permite llegar a los medios. Fíjense cómo los abogados van dejando. Van dejando uno tras otro, uno tras otro. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Mónica Cherivín, tiene que soportar que otro colega la denuncie 5 veces. O sea, tratan de amedrentarla, tratan de amedrentar y de no llegar a la verdad. Así como le dije al familiar de Loan que no se calle, le digo a la doctora Mónica Cherivín, no afloje, no afloje. Bien.
Entonces, te reiteramos, un nuevo rastrillaje, en este caso a partir de la declaración, un comentario de una nena en su jardín, colegio, en el que dice, mi papá, con total inocencia, mi papá enterró a un nene en una bolsa en mi casa. Hasta ahí fueron y resulta que la finca tenía relación con Jorge Bertón, hijo de María Victoria Callaba. Bobby. Sí, para precisarte ese dato, porque este es el dato complementario, más allá de lo que la nena de Jardín de Infantes le cuenta a su seño, el dato que le da Sidero es cuando atan cabos y establecen un vínculo, una relación entre de quién era la finca y con quién tenía un vínculo comercial. Entonces las pesquisas se pusieron en marcha. Claro. Los investigadores relacionaron al padre sospechado por trabajar en plantaciones de sandía con un productor de la zona y que aparentemente ese productor sería socio de uno de los hijos de María Victoria Callaba. Ahí es donde está el dato inquietante. Claro. Y tan en serio se lo tomaron que hasta ahora, con resultado negativo, digo hasta ahora porque la finca y el lugar para rastrillar es amplio, pero el operativo en principio estuvo encabezado por el jefe de la Policía de Corrientes, el comisario general Miguel Ángel Leguizamón, por el subjefe, comisario general Walter María Acebal, y el fiscal de Salada, doctor Osvaldo Ojeda, o sea, y además con tecnología de aquella que nos remite a la primera etapa de los rastrillajes, que hace rato no veíamos, Bobby, con drones, con muchos recursos. Te pregunto, ¿la Policía de Corrientes haciendo el rastrillaje? Sí. ¿Qué te sorprende? Porque es federal, decís. Primero porque es federal. Segundo porque el gobierno de Corrientes está sospechado de haber tenido una intervención para desviar la causa. Entonces, muchacho, señora jueza, corramos todas las fuerzas provinciales. No puede haber nada que dependa del gobernador, que el gobernador fue con el que el senador y Codazzi... No, en principio abrieron... para limpiar, para que no haya dudas después. Bueno, porque si no ponemos al zorro... Sí. En principio, para que no haya después reclamos, digo, porque... La nulidad y la suspicacia, las nulidades y la suspicacia. Y mirá, Fito, ahora que decís esto, mirá, Dios no quiera, mirá si hubiesen encontrado el cuerpito del chiquito a 140 kilómetros, 9 de julio, la policía de la provincia, lo que estaríamos diciendo acá, que lo plantaron. ¿Viste? Por eso... Digo, por eso, para lo que es la salubridad del proceso, lo que se está planteando vos. Sin duda, Pablo, sin duda. No puede intervenir más la policía de la provincia de Corrientes después del escándalo de Codazzi. Sí, sin embargo, ha intervenido de otras maneras. Por ejemplo, en la detención de Nicolás Soria. Bueno. No, pero es importante esto que estás diciendo. Bueno, pero porque acá en el hallazgo, en la búsqueda de Loan, imagínate lo que diríamos federal. Ahora. Totalmente. Imagínate lo que diríamos ahora. Si lo encuentran o si no lo buscan, Pablo, porque empieza la suspicacia. No lo buscaron. La nena dijo la verdad. Ya empieza, se empieza a manchar y seguimos manchando. En esto yo advierto, como un día advertí cuando le estaban haciendo la reconstrucción con los menores, que dije, che, eso está mal. Esto advierto, eso está mal. Vos sabés que se retiraron, bueno, fueron retirados de las defensas tanto Pierri como Osuna. No voy a decir quién, pero en off supimos que algunos de estos abogados que se retiran de la causa nos han dejado entrever que para ellos, alguno de ellos, no vamos a decir quién, esto tiene que ver con trata, como planteaba Fernando Burlando, incluso con la posibilidad de la venta del niño al exterior. Nos llamó la atención y lo contamos porque era una de las hipótesis que había empezado a perder fuerza. Ahora tenemos que estamos buscando al nene sin vida, porque esto es un rastrillaje buscando a Loan sin vida, lo que estaría resultando en la hipótesis del accidente o de la sustracción con fines de ataque sexual seguido de muerte. Y luego los abogados que se retiran diciendo por lo bajo, pero acá esto es trata. La verdad no sé qué pasa, Bobby. Yo te digo la verdad, a mí no me interesa tener razón, sino que lo encuentren a Loan. Sí. Yo tiendo a pensar, y lo hemos discutido muchas veces, porque vos eras más proclible a una hipótesis de trata, sí. Yo más a que la cosa es de explicación más sencilla para un problema, una inversión.
puso compleja en el entramado familiar, en el entramado por ahí cuasi familiar. Ahora, el que anda instalando eso, y yo te diría que salga y lo diga, porque cuando ejercían una defensa, no era en principio la hipótesis que exhibían. Con lo cual ahora me llama la era atención. Era el espejo de agua. Claro, que retirados del escenario de ya hoy no representar a nadie, hoy de repente a los periodistas nos cuenten otra cosa. Entonces, muchachos, igual por favor. Parece el marido despechado. Cuando nos lo contaron, cuando se va a cambiar la versión. Perdón, te quiero decir una cosa. Cuando nos lo contaron, todavía no habían sido expulsados. Todavía no habían sido expulsados. Por eso me atrevo a comentarlo. No significa nada, más allá de un relato en off, de personas que estuvieron empapadas de la causa. Y como decíamos, yo creo que es importante tener la palabra de la jueza cuando sea, cuando disponga, para aclarar un panorama que viene confuso, por ejemplo, por la detención de un grupo de personas que decían habían sido enviadas para entorpecer la causa, que finalmente fueron excarcelados, y una información que estamos tratando de chequear, muy preocupante, respecto al sitio de detención del hombre conocido como el americano. Atención con la información que estamos tratando de chequear para dentro de algunos minutos, porque hay algo que si de comprobarse o de confirmarse lo que nos están comentando, estamos ante una situación muy, pero muy peligrosa. Voy. A ver, así como Fito con buen criterio dice, che, no me pongan a cuidar el gallinero, no me lo pongan al lobo a cuidarlo, ¿no? Entonces, en beneficio de la transparencia, por ejemplo, de una búsqueda, que busquen quien tenga que buscar, ¿no? Ahora, de la misma manera, si tenemos un extrañísimo personaje, a mí me parece extrañísimo. Ahora, está ajustado a derecho, está privado de su libertad. Bueno, muchachos, no lo junten, no lo pongan con alguien a que bien o mal esta persona apuntó. Yo creo que tomándose atribuciones y haciendo una de cowboy que tal vez no tendría que haber hecho, ¿no? Adoptando el temperamento de una investigación de manera personal que por ahí era prerrogativa de la justicia. Ahora, si bien o mal lo hizo, investigó a alguien y le apuntó a alguien y sabemos que le apuntó a esa persona y esa persona está preso, bueno, muchachos, no lo pongan en el mismo lugar, no lo pongan en el departamento de al lado. No, vamos a hacer por un lo ratito, menos mándenlo a otro edificio. En un ratito. Aclárenme el acertijo porque ya me calla la cabeza. Bueno, por eso. Ya en un ratito, cuando confirmemos la información, te vas a enterar en quién, cuándo, dónde, de manera urgente, Fito, y te lo voy a comentar a vos primero. Mirá, dale, Jorge. Dale. Tour de la Duelina, nadie detenido. ¿Se investiga el tema de trata? Y no, es preferible que no. ¿A quiénes se investigan? Se investigó a la Fundación Dupuy. Vergonzoso. Esto es vergonzoso. Abogados que renuncian, lo van, y algunos con miedo, amedrentados, como el caso de Mónica Chirín, con 5 denuncias. ¿Sabe por qué? Porque están buscando cortar el hilo por lo más fino. Ahí, Jorge, en esto no voy a coincidir con vos. Bien, muy bien. Porque nos gusta el debate. No, no, porque la Fundación Dupuy, ¿qué tenía que hacer ahí? Vamos a empezar, porque vamos a empezar a desmitificar bien algunas cosas. Bien, bien. ¿Qué tenía que hacer la Fundación Dupuy ahí? Al igual que el americano, ¿qué tenían que hacer ahí? Primera regla. Segunda regla, les voy a dejar en claro algo que no lo voy a decir hoy, pero un día les voy a decir quién le pagó a la abogada para que firme la restitución del nene Dupuy para que se la entregue a la madre. Pero eso es harina de otro costal. Hoy no quiero enojarme con eso. Hoy vengo calmo, está Carmen acá. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí la Fundación Dupuy? Uno. Dos. Si yo le digo, llamo a Dupuy, le digo, voy yo, y me dice, me dejás que vaya por la Fundación, todos los que yo lleve tienen que estar bajo el paraguas. Después no podés correrle la cola a la jeringa y decir, no, solamente Cañete iba. No, porque Cañete fue con su socia, con la doctora Cutaya, con otras personas. Entonces, en un momento, no, yo no tengo nada que ver con los que estaban ahí. No, empecemos a dejar algunas cosas claras. No tenía que estar ahí, no es... No tenía que estar con los menores cuando vio en la tele, no tenía que hacer la reconstrucción, porque eso lo está haciendo la Fundación Dupuy, muchachos. Entonces, si ustedes hacen eso, la jueza tiene todo el derecho del mundo de decir, me parece que estás entorpeciendo. Estás excediendo. Te detengo. Eso es lo que entendía, creo que fue un exceso los días. Te puedo detener, individualizar,
y a partir de ahí continuar la investigación.